porque están siendo muy amplios en la denominación de enfermedad multivaso. La verdad es que al leer el trabajo no sabemos el número de lesiones angiográficamente intermedias que incluyen y tampoco sabemos el porcentaje medio de estenosis no culpables que están evaluando. Mencionar únicamente que aunque la incidencia es poco, en dos casos la vía de presión a la hora de pasar por el vaso no culpable ocasionó disección del vaso. En uno de ellos el paciente falleció y en el otro caso se originó una disección oclusiva que con la consecuencia...